festival nació, que eso lo conocemos, nació en noviembre del año 1963 como Festival de la Música Litoraleña. Tuvo su apogeo, donde se hace prácticamente de proyección nacional, finales de la década del 60 y los primeros años de la década del 70. Después decae, como muchas otras aspectos de la cultura, con la última dictadura militar, y tiene un resurgir a partir de la venida, el retorno de la democracia en nuestro país en el año 84. Lentamente empieza un derrotero, digamos, de alas caídas en ese momento, muy bajo presupuesto, bueno, había mucho por recuperar a partir de 1983. Y en el año 1996, cuando el ingeniero Rovira era intendente, se decide volver a reeditar el festival con sus viejas glorias, ¿no? Es decir, la organización de comisiones, subcomisiones, porque organizar un festival de esta envergadura lleva mucho tiempo y requiere de mucha gente. Y algo que a mí me parece que es importante es resaltar que desde la primera edición en 1963, el personal humano que hace el Festival del Litoral es empleado municipal. O sea, que por la misma remuneración mensual, también trabaja para organizar un festival de esta envergadura. Para el empleado municipal es casi una cuestión de honor, es parte del ADN municipal. Nosotros lo vivimos como si fuera el cumpleaños de un pariente muy querido, y lo organizamos desde ahí, hasta el más mínimo detalle. Obviamente los aspectos de decisión política siempre estuvieron y están en manos de los funcionarios de turno, de las gestiones políticas de turno, ¿no? Pero la masa obrera es municipal. Vuelvan camino del vino. Qué triste ha de ser morirse, qué triste ha de ser morirse y no volver nunca más. Pero es tan linda la vida. Siempre fue, digamos, que la música parece formar parte del ADN del posadeño, del misionero. Inclusive encontramos antecedentes, recién estábamos hablando de nuestros aborígenes, el amor de nuestros aborígenes por la música. Y me parece que hay mucho de eso también acá mezclado, porque
tenemos una banda municipal de música que es centenaria. Y es la banda civil más antigua del país. Mirá, qué lindo lo que vos decís. Esto es una opinión personal. A mí me parece que ese gusto por la música, como el gusto por el mate, en realidad da cuenta de nuestro origen nativo, ¿no? Nuestras raíces que meten un poquito un pie en lo que hoy es Paraguay y otro pie en lo que hoy es Corrientes, porque esta era una zona común, no había fronteras, éramos todos los mismos, hasta que después vinieron las divisiones geopolíticas. Exacto, y después fíjate que también hay una cosa que me parece apasionante, y que es que Posadas también es un crisol de culturas, de etnias, porque acá también llegan los primeros inmigrantes, y nosotros tenemos antecedentes de inmigrantes y familias de origen polaco, de origen ucraniano, familias paraguayas, familias correntinas, familias riojanas, o sea, realmente es una riqueza, me parece que no se repite en muchos lugares del país. No, tenemos, entiendo que no, una idiosincrasia muy particular, con un mestizaje que es muy nuestro y que nos hace ser quienes somos. Fíjate que se cuenta la historia de los inmigrantes, pero no se le da voz a los criollos que vivieron el proceso con los inmigrantes. Y fueron estos dos actores los que convivieron en realidad. También se considera que el inmigrante vino, tuvo una chacra y se hizo rico plantando hierba y cosechando tabaco. Pero lo que vos decís también es otra parte de verdad. Muchos de ellos no tuvieron suerte con las chacras y vinieron a Posadas a sobrevivir, o a comerciar, o a buscar otra forma de poder criar sus hijos. Y Misiones es todo esto, digamos, ¿no? Sobre todo esta naturalidad que tenemos con Brasil y Paraguay, que es la mayor parte de nuestra frontera. Nosotros somos, no sé si cosmopolitas, pero tenemos un colorido muy especial como cultura, ¿no? Y eso se observa en el Festival del Litoral. Totalmente, totalmente. Que, inclusive yo recuerdo, porque tuve la fortuna de poder cubrir en el periodo que vos señalás como de gran éxito, de gran prestigio. Yo recuerdo que inclusive llegamos a tener un prestigio mayor que el de Cosquín en los años 68, 69, 70. Es Posadas la que consagra a Mercedes Sosa, me acuerdo porque le llegué a hacer una entrevista, y yo digo, toda esa riqueza cultural de Posadas se ve ahí, en la gente que se levantaba y prendía antorchas para... Aparte un festival donde la gente del interior de la provincia venía a participar, era el evento, pero también era otro momento cultural, no había tanta posibilidad de acceder a espectáculos o... No existían redes sociales, el hecho de poder tener cerca al artista no era muy habitual. Fíjate que nuestro anfiteatro, las primeras gradas prácticamente están sobre el escenario. Uno escucha por ahí a los artistas o a los bailarines decir que los pone muy nerviosos esa cercanía con el público, porque hasta eso tenemos de particular. Ese paraná de telón que es insuperable. Y ese público que es muy respetuoso, pero que sabe lo que quiere, con una oferta sobre el escenario que da cuenta de lo que vos decías, digamos, tenés un Rulo Grabovski que te levanta el anfiteatro con una colomeca, y tenés un Mario Bofill que te levanta el anfiteatro con un chamamé, o sea, las dos puntas de dos culturas, digamos, ¿no? Y eso se ve. O el hecho de las antorchas, cómo han pervivido en el tiempo. Pero hubo cosas que perdimos del festival y que a veces uno no tiene registro. Yo dejé acá algo que perdimos del festival. Y que por suerte, gracias a la familia Zampaca que lo depositaron acá, lo estamos cuidando hasta que lo vengan a buscar. Este mate era un premio que se daba a los primeros festivales, el reconocimiento a la consagración, al gusto del público. Y lo hacían porque este festival era del pueblo. Toda la ciudad participaba en las primeras ediciones del festival. Toda la ciudad. Para los primeros se hicieron concursos en las escuelas secundarias buscando nuevos valores, sería. Y la escuela industrial de entonces, hablamos de la década del 60, que hoy es la escuela técnica, con sus alumnos hacía en la tornería el mate de madera y el otro grupo hacía las chapitas y el escudo.
Fíjate qué bien ahora en este momento que tanto se habla del mate a partir de este episodio lamentable, ¿no? Sí. Cómo el mate nos identifica hasta en el Festival del Litoral. Fue el símbolo del festival. Hasta con los estudiantes. Mira, hubo un artista que falleció trágicamente, María Elena, que en su momento fue muy, muy popular y que se consagra a nuestro festival. Hay muchas fotos de ella, de los fans que todavía tiene. En su casa, en la provincia de Buenos Aires, está el piano en el que ella practicaba y tiene sobre el piano el mate que le habían entregado acá en el festival. Ha sido una pieza muy representativa y hoy toma actualidad, digamos, pero lo hacían los alumnos de la escuela técnica. Yo me impresioné tanto con mis señores que me enamoré de los matices de verde, de la tierra roja y... Escribí alguna vez un verso que no lo voy a decir porque no me acuerdo, pero es el único verso que escribí que no tuviera que ver con mi provincia, que se llama Canto a Misiones y que por ahí en un disco que me decía mi secretario acá, Parito Chamorro, que está en uno que se llama Landricina en los Festivales y que ahí está ese verso dicho por mí. Porque creo que ustedes son una provincia distinta, es una provincia que parece que Dios la hizo como para venir a vivir y no ha tenido tiempo. Gracias por esos aplausos. Yo también, mi reina. Ah, ya me enamoro todo otra vez. Te amo, me dijo, y a mí me agarra todo un... Qué bárbaro, ¿dónde lo que estás? ¿Qué hace después? Allá está, mira. Yo hablo acá un ratito, una pavada y después te paso mi celular. Tigo tengo para hablar contigo. Qué raro, impresionante. ¿Qué pasa que uno se enamora y se enamora cada instante con tantas bellezas aquí presentes? Miren todas mis reinas ahí. Oh. Y cuando uno se enamora, te cambia el metabolismo también. Desde luego que te cambia el metabolismo. Cuando vos estás soltero, tenés un metabolismo. Ahora cuando estás con tu pendeja, metabolismo. Ya sabes, ya. Y bueno, es así. Ahora soltero tengo metabolismo nomás. ¿Qué va a hacer? Cosas que pasan, dice el habanero. Proceso para llegar hoy al escenario del festival. No es algo sencillo. ¿Cómo es? No. Para 3 noches de festival y 2 días de simposio, se trabaja por lo menos 4 o 5 meses antes. Primero con designar quién va a ser la comisión organizadora. Hay una comisión honoraria que está cubiertos los cargos por los políticos, digamos, gobernador, vicegobernador, bueno. Ese es honorario. Hay una comisión de trabajo que es la que todos los años se conforma. Se repite el nombre y a veces no, digamos, ¿no? La cabeza de la organización del Festival del Litoral es el secretario de Cultura y Turismo, desde hace mucho tiempo. Porque en los primeros años de la década del 90 era el director general de Cultura a la cabeza. Ya no se trabaja con subcomisiones, pero se designan responsables para el simposio, para el festival artístico, que es lo que vemos sobre el escenario, para la muestra artesanal o paseo de artesanos y para la peña oficial, que es una costumbre que se incorporó al festival a partir de finales de la década 90. Para que un artista se pare en el escenario Alcibiades Alarcón, se prendan las luces, le abran el sonido y empiece a cantar, por lo menos un mes antes, ya la recta final,
los compañeros de, nosotros decimos taller municipal, sería obras públicas, ponen en condiciones el Parque Paraguayo, reparan si hay que reparar el anfiteatro, se lo pinta, se hace un control de electricidad, de los sanitarios del subsuelo, donde van a ir los artistas, de las condiciones de seguridad del anfiteatro. El lunes antes de la fecha del festival se empieza a montar el escenario. Montar el escenario es, primero entra la empresa que proveyó el escenario techado que usamos desde hace algunos años para proteger los equipos. Montar ese escenario lleva un día y medio de trabajo y trabaja mucha gente. Cuando está montado el escenario, entra la gente de El Sonido y montan los equipos de sonido. Después que están montados esos brutales equipos de sonido, que lleva un día, entra la gente de iluminación y montan todas las torres de iluminación. Y finalmente, desde 2010, entran las pantallas, que es lo último que entra, ¿sí? Ahora, un problema que tiene este anfiteatro para la gente que hace estos trabajos son las escaleras, que encarecen mucho los costos, porque no hay ser humano que resista el ir y venir con peso de esas escaleras. Se necesita mucha más gente para armado, que en general son empleados municipales. Esas noches de festival, antes, cuando van a inaugurar el festival, hay gente en el subsuelo del anfiteatro que está atendiendo los baños, la prensa, los artistas locales, los artistas nacionales, el delivery, porque a los artistas se los atiende a todos por igual, hay electricistas, hay gente de mantenimiento, hay seguridad, hay control de tránsito en la costanera, porque hay un acceso para artistas por el lado de la costanera. Hay control de tránsito en el Parque Paraguayo, se incrementan las líneas de colectivos, las frecuencias, para que la gente que usa ese medio de transporte llegue cómoda. Todo eso sucede antes. Mientras tanto, para que se prenda la luz y se ofrezca una actuación y comience, se designaron locutores que prepararon su speech, que vieron su vestuario. Hay un coordinador de escenario que planea, organiza la actuación sobre el escenario fácilmente un mes y medio antes, controlando los tiempos de las canciones, los tiempos que van a hablar los locutores, un tiempo para el imprevisto. Se prevé, se organiza el escenario, se monta, se hacen las pruebas de sonido, se marcan los lugares para los ballets, para cada artista, dónde se va a parar, dónde va a estar el micrófono, hasta dónde pueden bailar. Los ballet ensayan 2 o 3 meses antes, el artista se prepara siempre. Y se inauguró el festival. Hay una hermosa costumbre de preparar para el viaje, junto con el equipaje, lo que vamos a llevar para comer y tomar. A eso le llaman avío. Ahora bien, hay otro avío que se llama identidad. Por eso, si ven que el San Jorge y la araña pelean, si anoche escucharon a los suirirí, si habló la ranita y el charqui gotea, termina la fiesta y el tiempo se está por venir. Realmente yo no me esperaba. Me traen al recuerdo emociones muy fuertes. Me llevaron sin saber que me iban a entregar. Y en el momento que me entregaban, yo no sabía qué iba a pasar conmigo. Nunca sentí una sensación igual.
Ahora, hay otro costado también muy interesante de nuestro festival, que es el simposio, que es donde se debate, donde se actualiza, donde se recupera historia. Sí, el simposio también nace con el festival. El primer simposio se hizo en el Club Social, bajo la responsabilidad del escribano Aníbal Cambas, y ha tenido diferentes etapas. Fíjate vos que Aníbal Cambas, ¿no es cierto?, toda nuestra historia, nuestra Junta de Estudios Históricos. Sí, han pasado prácticamente todos nuestros hacedores de cultura, por el festival o por el simposio, han pasado todos. Y en el simposio supo tener buenas épocas y de las otras. En algún momento se embretó en una discusión feroz entre chamameceros y galoperos. Fue tremendo, fue paralizante, porque, esta es una opinión, ¿no? Se trató de embretar, se trató de estructurar qué era música misionera y qué no, obviando por ahí o desconociendo la gran riqueza cultural. Claro, y además el intercambio permanente, ¿no es cierto? Nosotros tenemos grandes creadores de chamamé, el mismo Ramón Ayala lo es. Sí. El mismo espacio actual, digamos. Es innegable. Bueno, con los años y las ediciones se le fue incorporando al simposio el contexto de la música del litoral, por lo menos se trató de eso, porque no solo es la música en su estructura, en su armonía, en sus letras o en su cómo se lo baila, sino en qué contexto se produce esa música, quién la produce, entendiendo que hacemos cultura permanentemente y que en Misiones ese hacer cultura tiene particularidades que son muy interesantes, ¿no? Fíjate que el chamamé misionero no es igual al correntino. Y no se baila igual. Popularmente hablando. Sí, yo no voy a entrar al otro porque desconozco, pero popularmente hablando no se baila igual y uno lo puede distinguir, ¿no? Y dicen los que saben que tiene mucho que ver con el paisaje, nuestro paisaje. Es mucho más rítmico el nuestro, ¿no es cierto? Y nuestra realidad es como más... Nuestra realidad es más lujuriosa, ¿no? Es más explosión. Sí. Como parece ser ese chamamé. Bueno, el simposio ha sufrido más avatares que el festival, porque el festival no se ha hecho en algunas ediciones, no por razones puntualmente políticas, sino en algún momento porque se suspendió porque fallecieron el gobernador y vicegobernador Eroy Razábal, en otro momento porque había un cambio de gestión, digamos, y no siempre la gestión política entrante y la saliente municipal se pueden poner de acuerdo para hacer el último festival del cuarto año de una gestión, pero el simposio fue prohibido por gestiones democráticas de no hace muchos años, o sea, después del regreso de la democracia, o sea, tuvo persecución no solo de gobiernos de facto, sino de gobiernos democráticos, porque es un lugar donde se discute, donde se plantea, donde se piensa, y es un lugar de inclusión, o sea, no necesariamente... tenés una preparación académica para estar en el simposio, siendo arandú también y mejor. O sea, hemos logrado que conviva esta sociedad que somos, digamos, porque en algún momento también fue como concebido como elitista o sentido como para determinada gente, ¿no? Y no es así. Exacto. Inclusive el vecino antiguo, el vecino de memoria, el vecino que tiene recuerdos, también puede participar. Obviamente, y de hecho invitamos, y siempre los esperamos. Porque le da todo un carácter muy popular y muy abierto, abierto a todo, ¿no? Sí. Y claro, a veces la democracia cuando es muy abierta también puede llegar a molestar. Me parece que lo que molesta es que se piense. Y porque cuando uno piensa, critica. Y cuando uno critica, bueno, hay críticas que son muy destructivas, ¿no? Pero cuando uno opina y critica y ve lo que está mal, la posibilidad de corregir, que entre nosotros los empleados municipales, el festival, esto de que cuando termina, cuando se desarmó el anfiteatro, porque el festival no termina la última noche, termina uno o dos días después, cuando se retiran todos los equipos, o sea, se sigue trabajando después. Entre nosotros, los compañeros que participamos, aparece la charla. Después que uno duerme y se descansa, aparece la charla. Y te diría que casi sin excepción es, viste lo que pasó tal noche, se corrió la luz, se me cayó algo. Empezamos por la crítica.
por lo que nosotros vemos que no salió como debió salir o como queríamos que salga. Porque eso hace que la próxima edición, casi con naturalidad, nosotros, los empleados, ¿sí?, tratemos de corregir eso. De esta manera, hoy tenemos un escenario totalmente tecnológico en el anfiteatro. ¿Y cuándo pasó eso? Porque teníamos una escenografía artesanal. Los compañeros municipales hacían esa escenografía con la gente del taller municipal, la herrería y la carpintería, y la trabajaban una semana antes. Era totalmente artesanal. Perdón, me distraje con algo. Totalmente artesanal. En el año 2009, que fue la 40 edición del festival, si uno ve una foto de ese festival, ahí está la coyuntura. Hay un escenario, hay una escenografía tradicional, está una estatua, el guitarrero que después se emplazó en el parque de Jerónimo Rodríguez, hay estática a ambos costados, que son los hombros del escenario, y hay unos televisores, o sea, chatos, que son el anuncio de las pantallas, que al año siguiente se incorporaron ya, y ya no hubo escenografía artesanal. Pero en ese año 2009 hubo una tormenta muy fuerte que destrozó esa escenografía para la última noche. Y fueron empleados municipales los que trataron de desarmar ese escenario, sobre todo las columnas de luces, cubrir los equipos, que no pudieron, digamos. Las columnas se cayeron, destrozó. Yo me acuerdo haber visto ese guitarrista, esa escultura de acero inoxidable, que el viento la había empujado contra la pared de tejido de atrás del anfiteatro, la había arrastrado y la había acostado con el peso que tiene esa escultura. Al año siguiente ya tenemos un escenario totalmente tecnológico, de avanzada, y hasta el día de hoy no nos imaginamos el anfiteatro sin las pantallas, digamos, ¿no? Y me fui por la bajada fiesta, donde un día conocí el amor, y cruzaba sus calles de piedra, con el alma llena de ilusión. Pero solo me esperaba el río, acariciándome el corazón. Río, río, mío, mío. Como herencia de toda esta rica historia que algunos trazos vos nos diste hoy. ¿Qué tenemos hoy en este nuevo siglo como herencia de este festival? ¿Qué le estamos dejando a nuestras nuevas generaciones? Te digo esto porque recuperar la historia, valorarla, es muy importante, conocer la raíz para saber a dónde vamos, ¿no? Mira, como herencia tenemos un festival popular, familiar. La mayoría de los posadeños tiene algún recuerdo de niño del festival, aunque el recuerdo no sea agradable, porque muchos se acuerdan que pasaban frío cuando terminaba el festival. Pero es parte de lo que uno hereda, como las fotos de los padres, de los abuelos, ¿viste? Por ahí no un recuerdo vívido, de esos que quedan en algún cajón y que uno un día encuentra. Y lo que estamos dejando me parece que va a pasar hoy en el simposio. Cuando se inaugura el simposio, la primera ponencia es de una maestra con un grupo de alumnos de primaria que van a exponer la historia del festival.
Y si esos chicos de primaria, que es una belleza lo que hacen, porque fue su trabajo de feria de ciencia, si esos niños de primaria se entusiasmaron con el tema del Festival del Litoral, y si una docente logró entusiasmar niños con lo que implica y con el trabajo y con lo extra que hay que poner, y ese trabajo va a abrir el simposio, me parece que eso le estamos dejando, los contemporáneos, a esos chicos. Transmitir una costumbre, una tradición, un gusto por esta cultura nuestra. Yo voy al festival. 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 Yo voy al Festival Nacional de la Música del Litoral.